Niño, Dios, se rompió, o tal vez el niño andaba por ahí y lo tiró y se despustilló. Bueno, lo puede llevar al hospital del Niño Dios, porque los restauradores son unos verdaderos artistas y Bárbara Barquín se fue con ellos. Mi Niño Dios perdió 2 deditos, el pobrecito. Ah, pero eso no es problema, ¿eh? ¿Qué puede hacer por él? Se lo podemos reparar. ¿Se puede hacer una cirugía reconstructiva? Completamente. En unos 10, 15 minutos se lo puedo entregar. Y mientras reparan a mi niño, yo los voy a llevar a un lugar único en el mundo. Y orgullosamente está en el centro histórico de la capital, la Plaza La Lanchita, que funciona como un verdadero hospital de niños Dios. Entre las calles de Jesús María y Manzanares, cientos de niños acuden a ser reparados, o mejor dicho, convertidos en obras de arte. Hay de yeso, pasta, resina, fibra de vidrio y madera. Son 50 talleres, todos conectados por lazos familiares. Mis tías, mis primos, por decir, estos puestos eran de mi abuelita. Él es Don Max. Medio siglo en La Lanchita lo ha convertido en una leyenda de esta plaza en la que se cuenta una historia por cada niño. ¿Cómo cuántos niños repara cada año? Pero yo creo que más de 1,000. Niños despostillados, descoloridos o hechos pedazos, que más convendría comprar uno nuevo, pero ¿usted compraría otro hijo si se le enfermara el suyo? Que traen una historia, es que era de mi abuelita, o se le regaló a mi mamá cuando ella nació. Entonces ya no es tanto el valor monetario, sino estimativo. Estas fechas, cuando se instala la romería de los Niños Dios desde hace 65 años, es cuando más trabajo hay. Es un oficio muy bonito, pero hay veces que no es redituable. La mayor ganancia viene en lo que a ellos los mueve. Sentir tan hermoso en el corazón de que ves a un pequeño destrozado, que lo empiezas a arreglar y lo sacas tan hermoso, es un sentimiento muy, muy lindo. Dentro del gran misterio y la fe que envuelve a estas pequeñas imágenes, los restauradores aseguran que muchos niños no se rompen por casualidad. Que hay niños Dios que dicen que no los tocan, están en su altar y se les rompen. En la casa hay una vibra mala. La armonía, la felicidad, todo eso ayuda. Cuentan hasta que se enojan y no se dejan arreglar. Y les ponemos la manita o el piecito y se le cae. Le digo, ¿qué pasa en su casa? Le digo, porque su niño no se dejaba arreglar. O vienen tristes, enojados. Una vez vino un pequeñito de 15 centímetros, pero hasta las cejas se les veían así todas enojadas. Y era porque el señor ya lo quería tirar a la basura. El señor lo meditó. Ese bebé salió contento. Resanar, pintar, rellenar es un gran trabajo, pero lo que los restauradores logran con su devoción, solo ellos pueden hacerlo. Y nosotros debemos tener comunicación con los niños, porque no es nada más arréglamelo y ya. Dios, ¿qué les cuenta, eh? Qué bueno que que vinieron, porque los voy a dejar bien bonitos, y que qué tipo de sonrisa quieren, qué tipo de pestaña. Parece mentira, pero hay veces que no aceptan la pestaña y se las tenemos que cambiar. A veces hay que tener mano dura con ellos. Pues primero lo amenazo. ¿Qué le dice, oiga? Le digo, ¿te dejas o te dejo feo? Pero ya después ya empiezo a platicar bien con él. Déjate arreglar, niñito, por favor. Ese es parte de... Pues vamos a decir un ritual. Así es como aquí no solo se restauran a los niños, también se restaura la fe. O el hombre debe creer en algo, porque cuando el hombre ya no cree en nada, está perdido. Miren qué bonito mi niño. Te lo contó con imagen de Popo, Bárbara Barquín. Bye, bye. El Niño Jesús.